Buenos días, va comenzando la mañana prácticamente, seguramente está preparándose para salir de casa durante las próximas horas. Sigue gobernando el tiempo seco en todo el norte, centro y casi hasta el sur del territorio mexicano. Hay bajos contenidos de humedad, así que es muy complicado que se reporten lluvias. Prácticamente están fuera de los pronósticos en gran parte de la República Mexicana. Así que es la dirección que tenemos en las condiciones locales en el estado y en toda la parte norte de la República Mexicana, casi en toda la parte norte del país. Las condiciones, en cambio, para la ciudad, esperamos que haya un ambiente agradable muy temprano, pero después prepárense porque será una tarde muy calurosa, casi en los 30 grados, de 14 a 28 para hoy por la tarde, terreno seco. Mañana, tarde, noche, cerramos ese día con 19 grados y no hay nada de lluvia ante estas condiciones. Mañana, que comienza el fin de semana, es la dirección que sigue el pronóstico aquí en la ciudad. Esperamos temperaturas de 29 grados. Mañana otra vez, 25 para el sábado. Prepárense, el próximo domingo será la tarde más cálida de todo el fin de semana. La temperatura va a subir a los 30, 31 y se va a mantener muy agradable, muy temprano nada más. En los 14, 15 grados, muy temprano, 11 el próximo sábado. Los siguientes tres días el cielo parcialmente soleado y se queda así hasta que comience la próxima semana. Que por cierto, como un avance nada más, importante destacar que la siguiente semana se estima que continúen las altas temperaturas hacia las horas de la tarde. En el corto tiempo también, en puntos del norte, centro y sur de este estado. En el norte, en Ciudad Acuña, 13 grados temprano, 28 por la tarde, casi los 30 grados para hoy por la tarde en Piedras Negras, en Sabinas. En Frontera, en cambio, pasan de ellos 32 grados proyectados para esta tarde, 19 muy temprano. En La Laguna, en Parras, en Arteaga, el cielo parcialmente soleado. Todavía en algunos puntos del estado se va a reportar hoy viento moderado para las próximas horas. Nos vamos a recorrer también la región centro. En Monclova, la temperatura dejará un tiempo muy caluroso para hoy por la tarde, 33 grados. Mañana se prevé algún cambio con condiciones de cielo mayormente nublado, pero no hay nada de lluvia tampoco para la región centro. Lo único seguro que tenemos van a ser tardes cálidas hoy, mañana, pero también el sábado y también el próximo domingo, cuando otra vez la temperatura marque cerca de los 36 grados. Reitero, la próxima semana seguramente también va a ser muy calurosa en el norte del país y en este estado. En La Laguna, por ejemplo, para hoy ya no hay tolvaneras, por suerte, no están estimadas por ahora. 28 grados si continúa el ambiente cálido, 16 grados temprano, 15 a 32 para mañana que comience fin de semana y todo el fin de semana en general así, con temperaturas muy similares. Nos vamos con detalle el reporte del tiempo, sobre todo para los siguientes dos días. En Ciudad Acuña sí se prevé un cambio para la parte norte de la entidad. Van a regresar algunos periodos cortos de lluvia. La posibilidad es menor, pero siempre importante, en un 30% con cielo mayormente nublado. Un cambio importante también para la parte norte de este estado. En Piedras Negras, la misma situación. Hoy, caluroso, casi en los 30 grados. El cielo parcialmente soleado, pero mañana un cambio que es importante y que es bueno también de alguna forma, porque las lluvias que están estimadas son en periodos cortos, en forma de algunos chubascos ocasionales y apenas en un 30%, y esto va a hacer que no se sienta demasiado calor durante la tarde, por lo menos del viernes y sábado también para Sabinas. Hoy por lo pronto 29 grados en la máxima, el cielo parcialmente soleado. Y por último les comparto cómo se reporta el tiempo para hoy por la tarde en Monterrey. Días muy secos, muy complicados. Hoy 36 la máxima y 20 al amanecer, con el cielo parcialmente soleado. Y en resumen, lo que antes mencionaba, muy caluroso para el estado de Coahuila y también buena parte de Nuevo León. Hasta aquí la información. Que tengan buen día. Continuamos.